Doctor Bernardo Sofovich, ¿cuál es su función en el diario? Soy apoderado general del diario. ¿No puede dar detalles sobre su secuestro? ¿A qué hora, en qué lugar y dónde fue secuestrado? Mi secuestro se produjo a las 9:30 de la noche del domingo, en el camino pavimentado que corre desde la ruta 8 hasta la estación Tortuguita. ¿Posteriormente? Posteriormente fui trasladado en nuestro coche, conducido por un secuestrador, se desvió a una calle de tierra a la derecha. A las 2 cuadras paramos y había un coche adelante, otro al lado y otro atrás. Fui trasladado al otro coche, que es un Peugeot blanco, según me dijo mi hijo. ¿Cuánto tiempo duró el cautiverio? Saquen ustedes la cuenta, de las 9:30 de la noche del domingo hasta las 6:15 de la mañana de hoy. ¿Dónde fue liberado? En el pueblo de San Martín. ¿Qué nos puede decir sobre sus secuestradores? Mis secuestradores, yo he visto en el trato que me dieron durante el lunes, durante el domingo a la noche de ayer, había dos muchachos jóvenes los dos, que se alternaban. Y creo, sospecho que anoche había en la casa, o lo que fuera, no tengo la menor idea, una mujer. En virtud de que en la cena de anoche había un plato confeccionado con arroz y no sé cuánto, así, se veía la mano femenina en ese plato. Doctor, ¿con los secuestradores sostuvo algún diálogo de tipo político o ideológico? No, ninguno. Muy brevemente, cuando me dieron la explicación del porqué de mi secuestro, cosa que me enteré recién en la madrugada de hoy, después de la medianoche, ¿no? Intenté cambiar algunas opiniones con ellos, ver un poco qué es lo que pasaba, pero se limitaron a decirme que se habían visto obligados al secuestro en virtud de las disposiciones del actual gobierno, que exige que las solicitadas, cualesquiera sean las solicitadas, deban ir firmadas por 10 personas agregando el número de los documentos de identidad y certificados de domicilio de la policía. Ellos me manifestaron que lo fundamental de la solicitada de ellos era el apoyo al prejuri, que consideraban, aun siendo marxistas y teniendo en cuenta que para ellos el desarrollo de estos momentos críticos por los que pasa el país, que solo puede resolverse por la vía del socialismo, insisten ellos en que ese movimiento y ese socialismo tiene que pasar inevitablemente por el camino del Teniente General. Doctor, ¿qué consecuencias o derivaciones pueden tener las publicaciones de las solicitadas de hoy? Considero que ninguna. Es evidente que las normas legales, ante un hecho motivado, un hecho de fuerza mayor, no pueden concluir en la imputación de ningún tipo de delito contra nadie. Pero, doctor, se nos acaba de avisar que hay disparos aquí en los alrededores del diario. ¿Qué información tiene usted? Ninguna. Como ustedes saben, acabo de llegar. ¿Existe una versión de que se estaría copando el diario en estos momentos? Me entero junto con usted. Perdón, ¿usted escucha los disparos como nosotros? Los escucho. Muchas gracias, doctor. Nosotros vamos a tratar de averiguar realmente de qué se trata. Hablamos con algunos redactores, colegas nuestros, que nos informan qué es lo que pasa. Mira, en este momento no te puedo dar ninguna información. Lo que se escuchó abajo fueron disparos. ¿Pero ya te lo hicieron cerrada las puertas del diario? No puedo decirte nada. Estamos en el tercer piso y no conocemos lo que ocurre. Gracias. Un ambiente de nerviosidad. Perdón, ¿usted es el personal de seguridad? Soy el jefe de personal. ¿Qué nos puede decir? Bueno, le ratificó la palabra acá del compañero porque no hay absolutamente nada. Estamos todavía sin saber lo que está ocurriendo. Recién hemos tenido las primeras informaciones, vamos a tratar de averiguar. Bueno, podemos ir hasta las puertas, entonces, para averiguar nosotros. Gracias. Sí. Esto es lo que observamos en las instalaciones del diario Clarín. El personal trata por todos los medios de ganar la calle y debemos decir que bastante difícil descender, ya que el humo se ha adueñado de todos los ambientes del diario. Son numerosos los trabajadores de esta empresa que se hacen presente en la terraza para evitar las consecuencias del humo. Mientras observamos por una de las calles laterales que allí sería el foco de toda esta situación.
¿Qué es lo que pasa? No se sabe de quiénes eran los que vinieron. Allá están todas las policías. Venga hasta ahí. Ahí está tiroteado el edificio. Sí, están tirando de abajo esto. Están incendiando el edificio. Suponemos que sí, no sabemos nada si estamos acá arriba nosotros. La policía está ahora ahí. Está la policía porque parece que estuvieran incendiando. Aquí la confusión es total. El humo aumenta mientras se nos dice que habría un principio de incendio en la planta baja de este edificio donde nos encontramos no solamente nosotros, sino también muchos trabajadores de prensa. Inclusive hubo tiros y... Perdón, ¿qué es lo que pasó? Bueno, tengo entendido de que hubo 50 individuos que vinieron e hicieron, tiraron un tiro y tiraron bombas incendiarias al diario. ¿Y quiénes serían esos individuos? Bueno, ¿cómo se individualizaron? No tenemos ninguna noción porque estamos dentro de las oficinas y tuvimos que rajar por el fuego. Gracias, señor. Mientras observamos el humo que sale de la parte superior del edificio del diario Clarín. Si le golpearon a un compañero nuestro y todo. Perdón, ¿pero quiénes son los que tiraron? ¡Gente de civil! Entraron con metralleta y todo. También había un compañero nuestro, fotógrafo, le pegaron en la cabeza, un culatazo, lo tiraron al suelo. ¿Qué decían mientras agredían? No sabemos porque nosotros estamos llenos de humo cuando vimos a este compañero nuestro que tenía todos los días en la cabeza. Gracias. Mientras tanto, señor, a través de nuestras cámaras podemos observar que ya se han hecho presentes en el lugar varias dotaciones de bomberos. No, oficial, ¿qué es lo que sabe usted de esto? Bueno, por el momento no se puede informar nada porque recién estamos en el comienzo de la tramitación del sumario. ¿Ha sido detenido alguno de los agresores? Sí, pienso que sí, hay un herido y no le puedo informar más. ¿Sería de tipo ideológico, perdón, personal del diario? No le podría informar. Muchas gracias. ¿Lastimaron a usted? No. Sin embargo, veo que recién se estaba tocando la cabeza. Me pegaron un culatazo en la cabeza. ¿Las personas agresoras son personal del diario? No, ¿es el de conflicto? No. ¿Usted no lo reconoce? No lo reconocía ninguno, no. Varios patrulleros han rodeado la manzana ante la posibilidad de que todavía permanezcan en este perímetro algunos de los que provocaron este incalificable atentado. Oficial, perdón, voy a hacer una pregunta. Sí, no puede decir nada, ya sé, pero los agresores, ¿serían de tipo ideológico, de tipo político? No puede hablar el oficial. Todavía emana abundante humo. Mientras tanto, los bomberos prosiguen con su labor. Lo quieto y piedras en el suelo, un herido, alrededor abundante sangre. Perdón, si permite una pregunta, ¿es policía herido? No, señor, no. ¿Es un civil? Sí. Está bien, no me toque, gracias. Un policía herido. Mirá, ahí se lo lleva la pinta. Hay un policía herido que en este momento es remitido en un patrullero. ¿A qué hospital van? Rawson. Al hospital Rawson. Perdón, ¿dónde fue herido hoy, agente? En la pierna. ¿Bala? No, vidrio, muy amable, gracias. La imagen que volvemos a reiterar, se trata de un joven de aproximadamente 30 años en el suelo. A su alrededor, abundante cantidad de sangre. Es ayudado por personal de la policía a reincorporarse. También nos cubren a nosotros e inmediatamente será llevado en este mismo patrullero al hospital Rawson. Está muy mal herido. Piden algunos policías vestidos de civil que cubran la cámara. La realidad no entendemos la razón de este proceder. 15 y 22 minutos y el patrullero parte al hospital cercano con dos heridos, uno de ellos, de acuerdo a lo que hemos visto, de cierta gravedad. Perdón, una pregunta que creo que es bastante aclaratoria en este momento. ¿Este atentado tendría algo que ver con el conflicto del diario? No, ninguno, en absoluto. Nada que ver. Gracias, señor. Producen algunas situaciones emergentes de la confusión que se vive aquí en este momento entre personal de bomberos y trabajadores del diario. Situación que se ha solucionado. Los destrozos en este sector, la puerta principal por la que este equipo periodístico ingresara hace no más de hora y 15 minutos, se haya completamente destrozada.
Los bomberos siguen trabajando denodadamente, ya que no han sido apagados todavía algunos focos de incendio. Comentario de los trabajadores del diario, perdón, algún herido del diario. Sí, un compañero nuestro real que fue al Argerich. Ahora dicen que hay otro, no sé. Grusen también. No sé qué tipo de heridas tenían. Que quemó más leves, pero no se sabe con exactitud todavía cómo están. ¿En el interior permanecerá alguien? No sabemos. Creemos que no. El reloj, la plata, todo. Al faro le pegaron un culatazo y le robaron el reloj, la plata, todo lo que tenía. Un compañero de fotografía lo entraron a culatazo. Alberto, ¿qué aspecto tenían los agresores? Yo no la pude ver. Dicen que eran mayores, de 30 años. Gracias. Y 40 y prácticamente este episodio ha concluido. En la calle, en diverso tenor los acontecimientos que algunos de ellos han visto. De acuerdo a las versiones y a lo que hemos visto nosotros, habría algunas personas detenidas del equipo agresor, del grupo agresor. Heridos, 6. Dos de ellos pertenecientes al personal del diario. Dos al grupo agresor y 2 policías. Por supuesto, como hemos vivido estos acontecimientos, todo esto es pasible de una ratificación cuando se conozca el informe oficial. De piedras sobre el frente del diario Clarín, observamos varias autobombas, numerosas personas que rodean el edificio comentando. Nosotros en la terraza, mientras observamos en la acera a numerosos policías, algunos con pistolas, otros con metralletas. Sigue la confusión, siendo las 15:15. También las vidrieras del diario Clarín por la calle Piedras, totalmente destruidas. Varias bombas incendiarias han destruido prácticamente la planta baja de este edificio, desde donde todo esto que ustedes vieron duró aproximadamente 30, 40 minutos. Hemos sido involuntarios protagonistas nosotros también de una situación sumamente difícil que vivió el personal del diario Clarín, que hoy a las 14 horas se encontraba trabajando en este matutino. Ya se han reunido en las calles adyacentes no solamente patrulleros, autobombas, sino también numerosas personas que comentan de diversas maneras este episodio, que es sin duda un episodio policial. Estas imágenes son registradas sin la luz artificial.